levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Mi ángel, mi principado, mis potestades me van a apartar de ese varón de la cruz. Voy detrás de él. Amados, vamos a la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme en el libro de Jeremías, capítulo 31. Todos listos para comer el manjar de Dios. Sentémonos a la mesa con nuestro Padre, que nos va a servir el alimento espiritual para fortalecer nuestra relación con Él y nuestro caminar en el reino de Dios. Jeremías, capítulo 31, comenzamos a leer el versículo 15 en adelante. Dice así: así ha dicho Jehová. Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová. Y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste, fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos. Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Y habitará allí Judá, y también en todas tus ciudades, labradores y los que van con rebaño, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. En esto me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable, dice el Señor. Vamos a dejarlo ahí. Después, más adelante, vamos a leer algunos versículos que siguen después. Bendito sea Dios. Este capítulo 31 de Jeremías es uno de los pasajes más hermosos y más impactantes del Antiguo Testamento. Es algo sumamente conmovedor. Y a mí me ministra más todavía, porque Jeremías tuvo que dar un mensaje difícil, un mensaje triste. Yo le tengo misericordia a Jeremías.
Porque a Isaías, por ejemplo, se le asignó un mensaje de restauración. ¿Y quién no quiere dar un buen mensaje? ¿Quién no quiere ser un mensajero de buenas noticias? Pero Jeremías no fue un mensajero de buenas noticias. Tuvo que anunciar el desastre, el castigo, el oprobio, la vergüenza, juicio. Cosas muy difíciles profetizó Jeremías. Su mensaje era totalmente impopular. También era un mensaje difícil de creer. Creer que el Dios que dijo a David, a Salomón, yo pondré mi nombre, mis ojos y mi corazón en esta casa, hablando del templo, y no apartaré mi nombre de esta ciudad, y después venir a decir que Jehová iba a convertir en escombros todo aquello. Era difícil, muy difícil. Esto te va a convertir en polvo, en ruinas. Muy difícil. Sin embargo, aún en el mensaje de Jeremías, nosotros vemos ese dualismo, esa dualidad, diríamos, en el corazón de Dios, entre la justicia y la misericordia, que en Dios se fusionan. A veces, aunque Dios esté hablando fuerte, hay un cambio abrupto de tono y lo vemos en todos los profetas, pero es muy notable en el libro de Jeremías, debido a que su mensaje es casi completo. Dios le dijo a Jeremías y también a Ezequiel, mira, ellos tienen frente de diamante, yo te la voy a dar a ti de pedernal. En otras palabras, como hacen los bueyes, que a veces se cornean, ¿no? A ver, si ellos son contumaces, rebeldes, y son firmes en su extravío, tú vas a ser aún más firme en la exhortación. Y aunque vemos en el libro de Jeremías la manifestación de la misericordia de Dios, y vemos también esos mensajes de restauración para tanto para Israel, el reino del norte, como para Judá, el reino del sur. Y vemos que Jeremías también anunció la restauración, el regreso de Babilonia después de los 70 años. Él fue el que profetizó los 70 años de cautividad, pero también él profetizó que el pueblo iba a regresar. Él fue que creyéndole a Dios compró una tierra, una propiedad para representar que Jerusalén iba a ser restaurada, reconstruida. De muchas maneras él predicó restauración, pero tenemos que reconocer que su mensaje era un mensaje difícil. Pero este capítulo 31 de Jeremías, yo creo que ni en Isaías, que es un profeta que llegó a hablar en unos términos tan hermosos de restauración, encontramos un pasaje tan conmovedor como este capítulo 31 de Jeremías. Porque aquí hay de parte de Efraín una expresión, un sentir, un clamor, un grito. Para que entendamos, Efraín es la palabra que la Biblia usa para referirse al reino del norte. Ustedes saben que en el año 931 antes de Cristo murió Salomón. Y cuando murió Salomón, el reino de Israel se dividió en dos reinos. 10 tribus se fueron al norte, o sea, se quedaron en el norte. Y Jeroboam, que fue el primer rey, reinó. Fue el primer rey de ese reino. Y Roboán, el hijo de Salomón, se quedó con el reino del sur. Desde ese momento fueron dos reinos. Hasta que en el año 722, diríamos unos 200 años más o menos después, por los pecados de Jeroboam y de Israel, ellos fueron trasladados o fueron a cautividad por el mundo entero. Dios usó el azote de los asirios, y los asirios tomaron a Israel
y lo mezclaron con las naciones. Tomaron pueblos de otros lugares, lo trajeron a la tierra de Palestina, la tierra santa, y entonces a ellos se lo llevaron a muchos lugares de la tierra hasta el día de hoy. Y Dios profetiza que un día Él va a recoger a Efraín de las naciones. ¿Recuerdan ustedes que hablamos en un mensaje hace unas cuantas semanas atrás de Efraín, su actitud frente a la guerra, y que Dios se refiere a las tribus del norte, o sea, al reino del norte, le llama Efraín? Aquí está hablando tanto a Efraín como a Judá. Ahora, hay algo, hay un grito que va a brotar del corazón de Efraín en los últimos días. Y aquí está hablando de un mensaje profético para los últimos días, pero también esa palabra es aplicable para nosotros. Y vamos a sustraer el mensaje de Dios. Miren ustedes, primeramente en el versículo 15, habla de un tiempo de lloro. Estas palabras fueron usadas por Mateo para hablar de Jesús cuando Herodes mataba a los niños. ¿Recuerdan ustedes? Cita este texto que Raquel llora, lamenta a sus hijos y no quiso ser consolada. Versículo 15. Dice 16: así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Y dice Dios: escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. ¿Cuántos saben que los oídos de Jehová están hacia su pueblo? Miren, mis hermanos, si hay un pueblo que no merece que Dios lo escuche, es Israel. Y cuando digo Israel, ahora me estoy refiriendo a las 10 tribus, no tanto a Judá, sino a las 10 tribus. Porque si usted conoce su Biblia, no hubo un solo rey de los reyes del norte, o sea, de lo que se llama Israel, las 10 tribus del norte, un solo rey no hizo la voluntad de Dios nunca. No hubo, como decimos, la Biblia dice, hizo lo bueno delante de Jehová. No hubo uno solo en 200 años de historia. No hubo un solo rey que se sometiera a Dios. ¿Cómo estaba el pueblo? Totalmente extraviado. Solamente cuando se dividió el reino, que los sacerdotes y los levitas dejaron sus tierras y se unieron a Roboán, porque los sacerdotes se quedaron con la casa de David. Y algunos del pueblo se volvieron. Y cuando hubo restauración o cuando hubo reformas en Israel, muchos de Israel, algunos vinieron y se unieron al reino del sur para servir a Jehová. Pero la mayoría estuvo siempre extraviado, o estuvieron extraviados, lejos de Dios. Efraín se caracterizó, como dice Dios, por su rebelión. Siempre. Es más, cuando Dios quiso reprender a Judá, le dice, hablando, siempre Dios comparó los dos pueblos con dos mujeres. Y dijo, dice Dios a Judá, que me lo hiciera Israel, lo entiendo, pero que tú me lo hagas tú, Judá, no lo entiendo. Dios dice, hablándole a Judá como su esposa, dice, hablando de la otra, Israel, que me lo hiciera Israel, lo entiendo, pero que tú me lo hagas tú, Judá, no lo entiendo. Israel siempre, o Efraín, se caracterizó por su apostasía, por su maldad, por su corazón contumaz y rebelde. En Oseas, usted puede mirar bien el amor de Dios hacia Israel, que le dice al profeta: cásate con una prostituta. Y Dios le dio amor por esa mujer, para representar que Él ama a Israel, a pesar de su corazón contumaz y rebelde. Y aunque Israel se fue en pos de otros amantes, de los ídolos, como dice Dios, Efraín es dado a los ídolos, déjalo, le dice al profeta. Efraín es torta no volteada.
que se quema del otro lado, pero no se vira hacia Dios. Prefiere quemarse de un lado que volverse a Dios. Ese es el corazón del hombre. Dios ruega, Dios llama, Dios amonesta, Dios trata de librarlos del peligro y ellos prefieren quemarse de ese lado. Pero no se viran hacia Dios, no se vuelven hacia Dios. Ese es Efraín. Vinieron los asirios, destruyeron a Samaria, violaron mujeres, mataron amantes, niños, hicieron, bueno, barbaridades. Fue terrible. Y dice el narrador de la palabra de Dios, por los pecados de Jeroboam, Dios asoló y destruyó a Samaria y vino el juicio terrible sobre Israel. E Israel fue en cautividad a las naciones. Ahora, Dios, que tiene un pacto con Abraham. ¿Cuántos saben que Dios es fiel a su pacto? Amén. Tiene un pacto con su pueblo. Y que no importa el límite de nuestra maldad, de nuestro extravío, la misericordia de Dios siempre excede a nuestra rebelión. Siempre, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dios le dijo a Israel: si no fuera porque yo no cambio, te hubiese destruido. ¿Qué quiso decir Dios? Yo hice un pacto contigo. Y como yo no mudo lo que salió de mi boca, como yo no cambio, yo no puedo cambiar, si no te hubiese destruido. Pero por mi misericordia, que se renueva cada mañana, y cuando usted ve el lenguaje de los profetas, usted se da cuenta que a Dios le dolió más castigar a su pueblo que el mismo dolor que le causó. ¿Cuántos saben que un padre que ama a su hijo le duele más disciplinarlo que al hijo mismo? Yo no me quiero poner como ejemplo, pero cuando yo tengo que hacer algo, aún hablar fuerte a un hijo mío, se me ablanda el corazón. Mi esposa sabe que es así. Pongo fuerte a la disciplina, pero después vengo como un cordero, porque me duele verlos en esa situación. Y cuando tengo que tomar una decisión que yo sé que aunque le conviene, no es agradable, y que pasan por un mal momento, yo siento eso que yo siento. Y en las ocasiones que tuve que usar la vara, pues me dolía más todavía. Verlos llorar me dolía más que a ellos mismos. Espero que no sea a mí solamente que me pase eso. ¿Saben por qué? Porque yo aprendí que a los hijos se les disciplina no para vengarnos de ellos, sino para guardarlos del mal. Para librarlos en el futuro, para que sean mejores y evitarles el mal después. La disciplina en el presente no es causa de gozo, pero después produce fruto. Y los hijos participan de la corrección, participan de la santidad en el caso de Dios. Así que ese Dios que se aira, ese Dios que castiga, ese Dios que exhorta, que advierte, que envía a los profetas, y al final tiene que enviar lo que viene o permitir, porque muchas veces no necesariamente es que Dios envíe el castigo, es que el camino por donde vamos nos lleva al mal. Muchas veces es la consecuencia del extravío, como dice Dios en Proverbios 1. Dice: por cuanto no escuchaste mi consejo, yo te voy a entregar al tuyo hasta que te hastíes de tu consejo, de tu propio consejo. Pero gloria a Dios, que Dios es un Dios de restauración. Amén. Y a pesar de que Efraín cambió a Dios por muchos amantes, y no representó a Dios, y trajo, hizo que las naciones blasfemaran el nombre de Dios, mucha tristeza causó Efraín al padre. Pero dice aquí que al cabo de los días el Señor va a escuchar. Va a escuchar. Y dice: yo escuché. ¿Qué escuchó Dios?
Dios escuchó un clamor, un sentir que había en Efraín. Versículo 18, a mí me ministra, y ojalá que a ustedes también esté esto que dice aquí. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Y le decía a Dios, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Reconoce que fue un novillo indómito, que no se sometió a Dios, que era rebelde, contumaz. Pero dice, conviérteme y seré convertido. Si tú me conviertes, yo seré convertido. De la única manera que alguien se convierte es si Dios lo convierte. Nadie puede convertirse, o sea, volver, dar la vuelta de sus malos caminos, y Jehová no lo hace. Y él lo reconoce. Me azotaste, me heriste, porque yo fui un novillo contumaz, indómito. Nadie me podía domar. Era un caballo bronco. Te me montaste encima y aún así te tiré al aire. Me tuviste que dejar para los últimos días. El Señor tuvo que bajarse del caballo indómito, del caballo bronco de Efraín, y decir, pues bien, no pude domarte, pero al cabo de los días volveré a montarme. Cuando yo prepare tu corazón, y dice Dios, oh, ya el tono, ya Efraín está hablando de otra manera. Antes sus conversaciones eran, oh, me gustaría irme en pos de Baal, de Acera. Me gustaría ir a esos cultos en los lugares altos, que son así. Me gustaría quemar sahumerio a los dioses. Pero ahora no, ahora está diciendo Efraín, yo reconozco que me azotó porque yo era yo era indómito, un novillo indómito, un contumaz, un rebelde, un indomable. Y Dios escuchó al corazón contrito y humillado. Dios lo oye. No hay nada que mueva el corazón de Dios más que ver a alguien humillado en su presencia. Alguien pidiendo ayuda. Efraín dice, Dios, si tú me conviertes, me voy a convertir. Ven, conviérteme. Ven, haz una obra en mi interior. Dame la vuelta. Retórname a ti. Y voy a regresar. Haz tú el trabajo y aquí estoy yo. Y Jehová escuchó. Acuérdense que Israel tiene casi 3,000 años en las naciones, las 10 tribus. Ese pueblo que llama Israel es Judá, por eso le llaman judíos, aunque hay algunos que se quedaron mezclados en tiempo de Jesús. Muchos se quedaron de las diferentes tribus, pero el grueso se fue a la diáspora, están esparcidos en las naciones. Y Dios proféticamente está hablando a ellos en los últimos días, pero una gran enseñanza para nosotros. Y lo verán después. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste, fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Aunque antes cambié de Dios y tenía muchos dioses, pero yo ahora reconozco que solamente hay un Dios que me ha amado con amor eterno. Solamente hay un Dios que me ha amado incondicionalmente. Eres tú. Tú me hiciste nación en Egipto. Tú amaste a mis padres. Hiciste un pacto con ellos. Solo tú eres mi Dios. Aunque yo no siempre lo reconocí, pero ahora reconozco que tú solo eres mi Dios. Y Jehová escuchó. Y Jehová escuchó a Efraín. Me gusta que Jehová escuche la oración. 3,000 años de apostasía, de extravío. Y Dios dice en los últimos días, escuché a Efraín.
que sigue diciendo: porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo y me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Fueron los pecados de mi juventud. Mis amados, hay que cuidar la juventud, los primeros años. Porque los errores que se cometen en la juventud permanecen a veces para toda la vida. Ser una madre soltera, un embarazo fuera del matrimonio a la juventud, hay que cargar con una criatura toda la vida. Casarse con una persona que no es la indicada es un dolor que a veces es toda la vida. Si estabas estudiando y por causa de lo que sea, de un error, dejaste a la universidad, estarás en la factoría toda la vida. Cuando en realidad pudiste estar dirigiendo una empresa, ahora estás barriendo en un edificio con un salario pobre, sin beneficios, simplemente porque se me llenó la cabeza en esos días donde ando como novillo indómito. Los jóvenes que lo que quieren es pasarla bien. Este mensaje queda solo allá, porque ya ustedes no tienen remedio. Y digo a los hermanos que están escuchando allá, porque los jóvenes están en la otra iglesia, allá, en el otro edificio. Después que dejamos pasar esa edad y no escuchamos consejo, solamente tenemos que cantar la canción "lo que pudo haber sido y no fue". Hay que cuidar a nuestros jóvenes. El problema del joven es que el joven solamente mira el hoy, como el inmaduro espiritual, como Esaú. Lléname el vientre, ¿qué me importa a mí? Promesas futuras, si tengo hambre, dame del guiso. Ahí dicen los jóvenes: la voy a pasar bien ahora. Tengo un empleo en McDonald's, gano el mínimo, pero ya tengo un carro. ¿Qué universidad ni universidad? Pues seguirás en McDonald's toda la vida. Pero mañana te vas a casar y eso no te va a dar ni siquiera para el alquiler. Y viene el dolor y la aflicción. Estoy hablando de lo natural. El problema de los jóvenes es que solamente ven el hoy. Y difícil que decirle a un joven: acuérdate que tú no vas a pensar así toda la vida. A los 23 vas a pensar de una manera, a los 30 de otra, y a los 35 ya tú estarás pensando como yo. Y te van a gustar mis consejos y hasta se los va a dar a los hijos. Los mismos consejitos. Efraín era un muchacho. Mensaje para los recién convertidos que comienzan en el Señor: los pecados de la juventud. Dios te perdona, Dios te restaura en el futuro, pero a veces hay que llevar la carga y la aflicción de las malas decisiones, especialmente la decisión de dejar a Dios. Esa sí pesa. Porque cuando la casa se queda desocupada, desierta, sin Dios, el diablo la ocupa. Y eso es triste, y eso le pasó a Efraín. Pero gloria a Dios que aquí está reconociendo los pecados de su juventud. Y dice Efraín, y Dios escuchando ahí, escuchando a Efraín. Y dice Dios: qué lindo es mi Dios. Gloria a Dios que Dios no guarda rencor. El amor no guarda rencor. Dios dice: así tú tienes que tratar a tus hijos cuando vengan. Cuando vengan arrepentidos. Así mismo. Como Dios a Efraín. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Óigame. Si Efraín solamente hizo ofender a Dios,
no hubo un tiempo que Efraín hizo lo bueno. Nunca Efraín hizo lo bueno. Y dice Dios: Efraín es el niño de mi deleite. Solamente Dios hace eso. ¿Recuerdan ustedes Jesurún? Eso es Jesurún. Efraín. ¿Recuerdan ustedes que le llamó el valiente, que era un cobarde? En el último versículo que habla de Efraín, le llama valiente y le dice: tú eres la ca, tú eres para mí la fuerza de mi cabeza, el que protege mi cabeza, en el Salmo 60. Efraín, el cobarde, el que da la espalda en el campo de batalla y que siempre llega cuando terminó la guerra. ¿Recuerdan ustedes a Efraín? Vimos la conducta de Efraín frente a la guerra. Y aquí dice Dios: oye Dios, cuando nosotros arrepentidos reconocemos a Dios y cambiamos de tono en nuestra conversación y comenzamos a reconocer a Dios y a buscar su ayuda y a decirle a Dios: si tú me arrepientes, yo me arrepiento, y si tú me conviertes, me voy a convertir. Reconozco que he sido un novillo indómito. Dios comienza a cambiar de vocabulario y comienza a mirarte de otra manera. No es, dice aquí, no es Efraín hijo precioso para mí. Dios está diciendo eso a ti y me lo está diciendo a mí. Pero nos está enseñando como padres también. Hay hijos nuestros que han sido bien rebeldes. Un día van a cambiar de tono. Pero comienza ya a verlos, a tus hijos, como hijos preciosos. De valor para mí. Son de valor para mí. Estas palabras Dios las tenía guardadas para cuando Efraín comenzase a hablar así. Antes Efraín era igual, era precioso para Dios. Simplemente que llegó el momento de hablarlo, de decirlo, y lo dijo en ese momento. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Yo no sé cómo, Señor. Ahora veo que la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Es que Dios mira el futuro como el presente porque Él es eterno. En Dios no hay un mañana. Y el mañana fue. Mañana ya fue para Dios. Por eso Él habla de mañana como si fuera el presente. Porque Él es el que es, el que era y el que ha de venir. O sea, el que será. Amén. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Ahora yo veo por qué muchas veces yo estoy llorando en la presencia de Dios. Porque según la forma de ver mi mayordomía, yo le he fallado. Y Dios siempre manda un profeta a decirme: Radamés, mi hijo fiel. Y ahí me quebranta más. Yo fiel. ¿A quién le estará? ¿De quién está hablando Dios? Porque Dios, cuando dice mi hijo fiel, está diciendo: así es que yo te veo en Cristo. Así es que yo quiero que tú seas. Y ya yo veo como que tú lo eres, aunque tú no lo eres. El amor del Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Para Dios todas las metas están alcanzadas, aunque no se hayan alcanzado. Hablando del hombre, dice: lo hiciste menor que los ángeles, lo coronaste de gloria. Dice: pero no vemos que reina, no está reinando el hombre. Y habla de Jesús, porque está hablando de Jesús como el representante del hombre. No vemos que Él está reinando. Pero que si está reinando, que está reinando. Está reinando porque está a la derecha del Padre y está sometiendo todo dominio y poder bajo su autoridad. Pero está reinando porque ya Dios le dio la vara de su poder y las naciones vendrán a rendirle homenaje a Jesús. Así se lo propuso el Padre. Adoren al Hijo porque le he dado como herencia a las naciones. Amén. Gloria a Dios. Hay personas aquí que necesitan oír lo que Dios piensa de ellos, porque tienen una estima muy baja. El pecado los ha dañado tanto y los ha indignado tanto,
los ha rebajado tanto, se sienten tan nada. Que necesitan oír a Dios diciendo: tú eres mi hijo precioso, eres el hijo de mi deleite. ¿Por qué no se lo dice usted a la hojita negra de su casa? A su Efraín, al hijo ese que no estudió, que anda en delincuencia, en drogas por ahí. ¿Por qué no se lo dice? Mi hijo precioso, hijo de mi deleite. Mami, no te burles de mí. No, hijo, no, no, no. No me estoy burlando. Lo estoy creyendo, hijo. La fe no es un engaño. No. La fe es confianza en lo que Dios se ha propuesto y que lo anuncia. La certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Eso es la palabra de Dios. Santo, si Dios dijo eso de Efraín, lo puede decir de Radamés también. Y lo puede decir de ti. Ustedes saben una cosa. Dios hizo que, es una cosa increíble. Ahora me viene por revelación. Que ustedes saben que Jacob convirtió a José en el primogénito. Tomó los dos hijos de Jacob, o sea, Efraín y Manasés, y los hizo suyos. Dijo: estos son míos como Rubén es mío. Y aunque la primogenitura, el reino se lo dio a Judá y se lo quitó a Rubén, dijo: Efraín es mi primogénito. Dice Dios en el mismo libro ahí de Jeremías, dice: Efraín es mi primogénito. Y miren quién fue Efraín, y era el primogénito. Y Manasés fue el hombre peor que ha pisado la tierra. Ni Judas se le acerca en grado de maldad. Sí, Manasés, el rey de ahora de Judá. Ese, como dicen en mi país, ese tipo. Porque ese tipo era malo. Llenó a Jerusalén de sangre. Metió ídolos en la casa de Jehová. Mató, hizo de todo. Ese se entregó a los ídolos, desafió a Dios, eso es terrible. Cuando estaba allá en Babilonia, se humilló y allá fue Dios y lo rescató. Es que no hay nadie que no tenga remedio para Dios. Especialmente si usted está en el pacto. ¿Saben ustedes quiénes están en el pacto? Los que nacieron por parto. Los hijos del reino. Aleluya. Denle otro aplauso al Señor. Amén. Amén. Oh, gloria, gloria, gloria. De la única persona que Dios dijo eso con propiedad fue de Jesús. El hijo de mi deleite. El hijo precioso. Lo que pasa es que Dios nos ve en Cristo. Y a Efraín lo estaba mirando en Jesús. Es deleite, es precioso. Pero es a través de quien te veo, Efraín. Aleluya. Dicen aleluya. Amén. Estamos en la introducción. Ahorita viene lo bueno, bueno, bueno. Porque lo bueno siempre lo dejamos para último. Estamos preparando el camino para que entendamos. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Dios hizo así y comenzó a hablarle a Jesús de Efraín. Óyeme, estoy oyendo a Efraín lo que está diciendo. Y cuando comenzó a hablar de él, o sea, Efraín, Dios comenzó a sentir algo. El amor, el afecto, el cariño y todo lo que sentía por Efraín comenzó a surgir de nuevo.
es que inmediatamente nosotros comenzamos a arrepentirnos y a convertirnos y a reconocer lo que, donde hemos fallado, y comenzamos ya a decirle a Dios: si tú me conviertes, me convierto. Dios comienza, entonces algo comienza a nacer en Dios. No solamente te oye, dice, óyeme, le dice al hijo: desde que comencé a hablar de Efraín, como que el antiguo amor, ese amor que estaba como guardadito, ha comenzado a surgir de nuevo, otra vez. Y comienzo ya, ay, a hablar de Efraín como el hijo de mi deleite, como el hijo precioso. Algo pasó en mí, dice, pronuncié el nombre de Efraín. Desde que pronuncié su nombre, desde que comencé a hablar de él, comencé inmediatamente a sentir lo que siento eternamente por él. Porque el amor nunca deja de ser. Dios le dijo a Israel: yo me he enojado contigo, pero mi enojo dura poco. Pero con misericordia eterna te he amado, con amor eterno te he amado. Dios se enoja toda la noche, pero por la mañana se renueva su misericordia y amanece contento. Y aquí amaneció contento para Efraín. Desde que comencé a hablar de ti, se me encendió de nuevo el amor. Y ese sentimiento de amor, de afecto, de cariño, de pacto que he tenido por ti desde que te conocí, desde que te engendré, mi primogénito Efraín, ya comencé a sentir por ti. Desde que comencé a hablar de ti. Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Diga constantemente. Y Efraín volvió a la memoria. Dice: por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. ¡Aleluya! Diga conmigo: ¡aleluya! Yo no he escuchado ningún lenguaje tan hermoso en la Biblia como el Jeremías, que tanto lloró, que lo maltrataron, que tantos juicios predicó. A él yo le doy las palabras más lindas de restauración aquí. Dios, porque aquí Dios no está hablando simplemente de una promesa futura. A Dios se le comenzó a encender las entrañas de la misericordia. Y comenzó a ver a Efraín, a escucharlo. Y comenzó a ver a Efraín como él lo quería ver, restaurado, como niño deleitoso y precioso. Y comenzó a hablar de él y comenzó a encenderse el amor de las entrañas. Y dice: sí, voy a tener misericordia de Efraín. Aunque novillo indómito, rebelde y contumaz, pero es hijo y está en el pacto. De cierto tendré misericordia, dice Dios. Pero él me dice que aquí se le envolvieron las entrañas, se le encendieron de nuevo a Dios. Las entrañas de la misericordia. Siguen conmigo. Dice Dios, ahora Dios, después que dice que va a tener misericordia, comienza a hablar en forma de decreto. Dice: establécete señales, le dice a Efraín, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades y da mandamiento Dios. ¿Tú sabes lo que quiere decir ahí? Dios está diciendo, mire, marca el camino del desierto por el cual tú fuiste a las naciones. Márcalo, dice, por aquí fue que yo me fui. Márcalo. Porque ahora yo te digo, márcalo, porque tú vas a regresar por ese camino. Y tú vas a venir a tus ciudades y te voy a establecer aquí en las ciudades tuyas. Amén. Eso es lo que significa ese lenguaje. Pongo una demarcación, señala el camino, porque en un desierto es muy difícil hacer un camino. Yo te digo una cosa, pon señales. Pon algo que tú te puedas orientar en el lenguaje de nosotros, para que tú sepas por dónde te fuiste, porque por ahí mismo vas a regresar a tu ciudad de ese Dios. Aleluya. Amén. Y los asirios llevaron a muchos acá, así llevaron a Siria, a Amad, aquí, allá, a muchos lugares recónditos en la tierra. Llevaron a Efraín y dice Dios: mira Efraín,
¿Dónde qué? ¿Por dónde te fuiste? Pon una marca. Porque por ahí tú vas a regresar a tus ciudades. Te lo digo yo, Jehová. Que hay restauración para ti. Tú volverás por esos caminos donde te fuiste. Tú volverás. Volverás a mí y volverás a la tierra que yo prometí a tus padres. Comenzó a dar mandamiento de salvación para Efraín. Inmediatamente dijo: tendré de él misericordia. Yo te pregunto, ¿tú recuerdas el camino por donde te fuiste? Yo no sé ustedes, pero cuando yo voy por una ruta desconocida y sé que tengo que regresar, yo hago un mapa en mi mente. Yo no sé ustedes. Yo digo, bueno, yo seguí y doblé y miro la calle, doblé aquí, en Estonia Avenue. Doblé para acá, seguí tantas calles para allá, después hice una derecha, tanto a la izquierda, y hago un mapa mental porque tengo que regresar. Naturalmente, es regresar a veces es un poquito difícil. Yo doblé aquí a la derecha, entonces debe ser a la izquierda, ¿no? Ok, a la izquierda. Y aquí fue así. Dice Dios: pon señales en el camino, algo que te ayude a saber ¿cuál es el camino para que regreses? ¿Dónde perdiste el camino? Por allí mismo debes regresar a tu Dios o a tu ministerio. Porque cuando nos apartamos de Dios, está por toda la Biblia, nos viene cautividad. Que no necesariamente es que Dios nos envía, sino que nosotros nos fuimos. Pero Dios nos llama, como llamó a Israel de Egipto, como trajo a Judá de Babilonia, ahora traerá de las naciones a Efraín. Y Dios te reta, te desafía y te dice: ponle una marquita a todo el camino para que regreses por ahí mismo. Amén. Amén. Ponte majanos altos. Eso es poner una señal, algo que te indique. ¿Cuál es el camino? Porque tú vas a regresar a tus ciudades. Escuchen ahora. Ahora dice algo aquí. Bien, tremendo. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? ¿Hasta cuándo vas a andar extraviada? Tiene 3,000 años. Porque Jehová creará. ¿Qué cosa hará él? Creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Quédate tú tranquilo ahí, mi hermano, porque aquí dice algo terrible. Dice Dios: yo voy a hacer algo, otra señal, voy a hacer algo que nunca ha pasado. Que la mujer rodea al varón. Miren, yo me rompí la cabeza preguntándole a Dios esto. Hay muchos comentarios que dicen esto, que dicen aquello, pero yo me puse a pensar y a mirar y observé el contexto y el Señor me reveló qué significa esto. Y después lo confirmé porque vi que hay quienes también piensan igual que yo, aunque no llegaron hasta donde Dios me ha metido en esta explicación. Dice Dios: yo voy a crear algo que yo nunca he hecho. La mujer va a buscar el varón. Ustedes saben que Dios siempre compara a Israel con una mujer y él es el esposo. Y el esposo siempre que anda rodeando a la mujer, buscándola. Y Dios detrás de Efraín todo el tiempo: Efraín, Efraín, te fuiste en pos de los amantes, Efraín. Y Dios siempre detrás de Efraín: yo voy a hacer algo que nunca ha pasado. Ahora eres tú que andarás detrás de mí. Tú vas a andar detrás de mí. Tú me vas a rodear a mí. Voy a crear algo nuevo.
siempre el patrón es yo buscándote siempre y tú corriendo en pos de tus amantes, extraviado siempre. O extraviada, porque aquí lo compara con una mujer. Yo siempre buscándote, cortejándote, buscándote. Y tú ahí, como las mujeres. Miren, esto es más profundo que lo que se ve. Miren, Dios, cuando hizo la naturaleza de los sexos, un psicólogo diría la psicología de la mujer, la psicología del varón. Yo digo naturaleza. La naturaleza de la mujer. La mujer fue hecha para ser conquistada. Y el hombre para ser conquistador. Si los matrimonios entendieran esa simpleza, se librarían de un montón de problemas. Porque una niña, desde que nace, apenas comienza a crecer, ya usted ve su inclinación de conquistar al papá, o sea, de ser conquistada por el papá. La niñita comienza inmediatamente a preocuparse por su ropita, por esto, por aquello. Y usted la ve. Y hay algunas niñas que son tremendas. Yo no tengo hijas, nietas, ni tuve todavía, ni tuve hijas, pero Yo tengo hijas espirituales que tienen niñas y son mis nietecitas espirituales aquí en la iglesia. Y algunas son tremendas. Ellas vienen y juegan contigo y se te exponen para que tú la conquistes. Después estás ahí. Y ven, ven, ven. No, no, no. Entonces tienes que ir a buscar. Y cuando la buscas se sienten tan bien. La mujer produce, deja el perfume, crea un interés y después dice, sígueme. Viene. Esa es la mujer. Por eso tanto énfasis en la ropa, en prepararse, en ataviarse, en decorarse. Por eso gastan millones de dólares en cosméticos. En dieta ni se diga. ¿Por qué lo hacen? Porque la mujer, por eso que los comerciantes apelan a eso, a ese sentir de ser conquistada. Ser coqueta, como dicen en mi país. Lo normal, digo normal, porque ahí dice Dios que va a crear algo nuevo que nunca había pasado. Lo normal es que el hombre busque a la mujer y que la mujer se haga la interesante, la que no quiere pero que quiere. Que ese mismo deseo que tiene de no querer es el deseo que tiene que querer, y que el no querer es para que el varón le cueste trabajo seguirme y conquistarme. Por eso hay una canción por ahí en mi barrio que decía, si le tienes tu veneración a una mujer, no se lo digas. No se lo digas, porque si se lo dice, pierde el interés. Porque ya ha conquistado a mis pies. El varón sabio. En cambio, el varón. Esto es profético, esto es para los últimos días. Y ahora es tan tal que las mujeres ahora están pidiéndole, le dicen al varón, ¿te quieres casar conmigo? Sí, eso, ya se está cumpliendo la profecía. La mujer está rodeando al varón. Antes una mujer se moría, pero no decía, sí quiero. Había que pedirle la mano y todo el cuerpo. Ahora no, ahora ellas proponen fecha y todo eso. Te sacan la fecha de una vez. Ahí me sacaron la fecha. Estoy bromeando. No me quiero meter en problemas en mi casa. Claro.
Yo fui a rodear, pero cuando yo rodeé, me quedé sitiado. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Qué cierras? Es así. Hasta no hace mucho era así. El hombre era el que iba detrás de la mujer. Y Dios, desde el Génesis, anda detrás del hombre, anda detrás de Efraín. Pero dice Dios, yo voy a creer. Tú me pediste a mí, si tú me conviertes, me convertiré. Y dice, está bien, te voy a convertir de tal manera que tú andarás así. Detrás de mí, como un rabito. Con amor eterno te he amado, te traeré. Me pediste que te convierta. Te voy a dar un nuevo corazón. Y tú andarás rodeándome. Amén. Antes era Dios que me buscaba a mí. Ahora yo lo busco a Él. Porque ya me buscó para siempre. Y me ligó con Él para siempre. Amén. Ahora, ¿usted entiende lo que Dios le quiso decir a Efraín? Yo voy a crear algo nuevo que nunca ha sucedido. La mujer rodeará al varón. Tú andarás detrás de mí. No es que te voy a traer de la cautividad. No es que te voy a traer. No es que señales el camino por donde vas a venir. Es que tú andarás detrás de mí. Tú andarás detrás de mí. Tú me buscarás a mí. Yo siempre te he buscado a ti. Pero voy a poner hambre de mí, sed de mí, amor por mí, un nuevo corazón. Pondrás las leyes dentro de ti. Me temerás, me buscarás, porque te daré un nuevo corazón. Amén. Amén. Y yo quiero decirte, mi hermano, mi hermana, que eso fue lo que hizo que Dios prometiera un nuevo pacto. Yo no voy a leer todo esto porque no hay tiempo para analizar todo. Pero mira lo que dice aquí en el versículo, 31. 31 para no leerlo todo. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Yo fui un marido para ellos y siempre me menospreciaron. Andaba detrás de ellos cortejándolos y no me hacían caso. Violaron el pacto matrimonial. Yo voy a hacer otro pacto. Voy a hacer algo nuevo. En vez de yo andar detrás de ti, tú me rodearás y tú andarás detrás de mí. Voy a cambiar, voy a invertir los papeles. Antes era yo el que buscaba. Ahora tú me buscarás. Me pediste que te convierta. Te voy a convertir. Y dice aquí el versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Oh, porque yo quiero que me teman. Ya no le voy a escribir como antes el contrato matrimonial, el pacto en tablas de piedra. No, aquí le voy a escribir mi amor en el corazón para que me amen. Voy a hacer que se derritan por mí. Que tengan pegados a mí. Que no puedan dejar de buscarme. Que no puedan vivir sin estar cerca de mí. Lo dice Dios ahí. Pondré ahora el contrato matrimonial, las leyes en mi corazón, en el corazón y en la mente.
y escribiré en su corazón, y yo seré para ellos Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El 35, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Y Dios dice, capítulo 32, porque está hablando, sigue hablando, todos esos capítulos habla de eso. Viene el capítulo 32. Dice aquí, versículo 38, 32, 38, dice, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y dice el 39, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Le daré un corazón de tal manera que me teman, ¿cómo? Eternamente. Me van a rodear, me van a buscar. Aleluya. Le daré un camino nuevo, un corazón nuevo, una mente nueva. Pondré las leyes aquí. Dice, pondré mi temor dentro de ellos. Me van a conocer. Efraín, tú me pediste que yo te convirtiera, pero lo voy a hacer esta vez. Voy a poner una ley aquí, que es la ley que tú no puedes vivir sin mí. Mis hermanos, yo he leído esto muchas veces. Ahora yo veo de dónde salió el nuevo pacto. Salió de una conversación que Dios le escuchó a Efraín. Y estoy yo aquí siendo beneficiado. Es más, yo lo estoy viviendo primero que Efraín. Ahora yo entiendo por qué yo no puedo vivir sin Dios. Cuando usted es nacido de nuevo, que Dios le pone el corazón nuevo, usted puede estar en la discoteca ahí. Y por dentro es el corazón. ¿Qué tú haces aquí? Este no es tu lugar. Regrésate por el camino que viniste. ¡Tú eres de Dios! ¡Tú eres de Dios! Amén. No importa lo lejos que tú te vayas de Dios, regresarás. Porque tu corazón está ligado al de Dios. Te puso amor por Él, atracción por Él. Tú le rodearás. Amén. Amén. Tus hijos también, aunque estén bien perdidos, estarán bien salvos. Ahora no tienen a Dios en su mente, pero mañana le buscarán con lágrimas, con gemir, con cántico. Amén. Orra cachamaraba joya sicomondo. Palabra de Jehová para su pueblo. Amén. Amén. Mira, ven conmigo a cantar de los cantares, capítulo 5, para que tú veas el cuadro aquí. Igualito, 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 igualito. De Riverse, ven a cantar de los cantares, capítulo 5. Por favor, quiero terminar con una nota poética, bien elevado, de los amores del Señor con la iglesia, con la mujer. Porque Jehová quiere algo nuevo ahora, en el tiempo de la restauración, hermano Eleazar, algo nuevo. Pastores, no se desanimen. La iglesia, sea como sea, vendrá a Dios porque es de Dios. Amén. No importa cuán extraviado se encuentre un hijo del reino, tarde o temprano hablará diciendo: ¿qué hago aquí? Me levantaré e iré a mi padre. ¿Qué hago aquí? La posilga no es mi lugar. Oh, si Dios me levantara y me recibiese, dice Dios. Oh, hijo lindo, precioso, deleitoso mío.
Yo voy a querer algo que nunca ha ocurrido. La mujer va a rodear al varón. Tú me vas a buscar a mí. Y saben ustedes, cuando la mujer busca al hombre, se da cuenta lo que le costó al hombre buscarla tanto. Esto explica por qué. Algunos dicen, cuando éramos novios, pues no vio. Esto era flores, restaurantes, poesías. Y ahora ni luna, ni estrellas, ni nada. Es porque ahora te toca a ti. Ya estás conquistada. Cuando eran novios, él te conquistó. Ahora toda la vida detrás de él. No, no suena bien. Mujeres, ahora es el turno de ustedes para rodear a los varones. Parece que dañé el sermón hoy. Lo bajé demasiado elevado abajo. Pero hay una verdad en eso. Uno dice la palabra que después que se case, el varón va al frente, como cabeza y todo. Muy bien. No suenan los amenes. Pero esto recíbalo en espíritu, no lo reciba como algo negativo. Esto es positivo. Diga, ese es mi varón y no es quien me lo quite. Por eso yo mire cualquier cosa. Ese es mi varón. No, que te lo están mirando, que no hay quien lo vea. Ese es mi varón. Defiéndalo. Defiéndalo, porque dice la Biblia y las estadísticas que hay. Que 7 mujeres andarán detrás de un varón. Y mira lo que le van a decir, dice la Biblia. Le van a decir, no me mantengas. No tiene que estar el dinero a la casa. No quiero que me tengan en un palacio. Simplemente dame tu nombre. Dame tu apellido. Eso lo dijo después que hubo una guerra. Que los varones eran menos. Pero yo estoy hablando de un solo marido, Jesucristo. El bueno, el conquistador de nuestras almas. El que le puso miel de amor a la relación para que todos los días andemos lamiendo. Detrás de él, todo el tiempo. Nadie me quita a Jesucristo. Nadie me apartará del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni cuchillo. Estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades me van a apartar de ese varón de la cruz. Voy detrás de él. Aleluya. Eso lo dijo Pablo en Romanos 8. Nadie podrá apartarme del amor de Jesús. Él se fue a preparar lugar para la esposa. Termino con Cantar de los Cantares, capítulo 5, para que vean la historia ilustrada en este drama de Salomón. 5:1 de Cantar de los Cantares. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, dice el amado. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque nadie sabe enamorar ni cortejar como yo. Porque mi cabeza está llena de rocío. Mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Estoy afuera, está lloviendo. Vengo de lejos, amada mía. Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se movió por dentro de mí.
Y yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos goteaban mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma. Cuando dejé, en otra palabra, cuando dejó de hablar y yo no oí su voz, se me salió el alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me llamaron los guardas. Dice, me hallaron los guardas que rodeaban la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Dígame, ¿quién está rodeando ahí? ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Quién fue a la puerta? ¿Quién le dijo, vengo con mirra, vengo con perfume, vengo listo? He recorrido un gran camino, el rocío me ha caído encima, mi ropa está empapada de agua. Ábreme, que quiero entrar para estar en la intimidad contigo. Ah, pero estaba arreglando mucho y muchas cosas. Y cuando fue, abrió la... ¡Ay, el amado! Desde que dejé oír mi voz, paloma mía, porque yo conozco su enamoramiento. Él me dice, paloma mía, amada mía, perfecta mía. No es perfecta, pero la llama perfecta. Perfecta mía. El alma se me salió cuando yo no oí más tu voz. Cuando abrí, ya tú no estabas. Salió por la ciudad, la golpearon, la hirieron. Pero aún así, siguió buscándolo. Y le dijo a las doncellas, si lo ven por ahí, dile que me estoy muriendo de amor. Estoy enferma. Ahí está. Ahí está la mujer rodeando al varón. El Señor tomó la iniciativa por mucho tiempo. A ver, ¿a quién le toca ahora? Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Buscadle mientras está cercano. Porque después lo pierde de vista y entras en una locura. Después vienen los guardas y te van a herir. ¿Por qué no abrirle cuando tocó? ¿Por qué tener que ir a buscarlo si me buscó primero? Es bueno que te dejes conquistar, pero no te hagas tan interesante. Ya cuando lo tienes ahí derretido de amor, aprovéchalo. Y aquí vienen días donde la iglesia buscará a su Señor, como la buscó esta mujer. Así, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Pero si no abren la puerta, entonces tú me buscas a mí. Ven ustedes, porque ahora en el tiempo de la restauración se está buscando a Dios. Él dijo, yo sé cómo lo voy a hacer. Le pondré un corazón conforme a mi corazón. Le pondré mi temor dentro de ellos. Me conocerán, me buscarán. No podrán vivir sin mí. Cuando se alejen de mí, la necesidad va a ser que vuelvan a mí. Eso es lo nuevo que Él va a crear. Esto no es solamente un lindo mensaje. Es profético. Describe la manera como Dios administra la relación con su iglesia. Lo que decíamos al principio, que antes en el primer amor venías a todos los servicios, buscabas, anhelabas, todo.
Y después como que hay otras cosas por ahí que están ocupando el lugar del amado. Después va a tener que venir como Efraín, humillado, humillada. Y Dios entonces va a decir, a ver si me alcanza. Él se va a dejar alcanzar porque a lo último él se pone medio lento así. Ya viene por allá. Ay, como que corriste más que yo, como que me alcanzaste. Era que yo quería que me alcanzaras. Amén. Aleluya. Amén. No es que va a correr de ti para que no le alcances. No, es que te va a hacer correr como lo hizo correr aquí. A la amada, a la perfecta paloma. Tuvo que correr detrás del amado. Oh, toda la vida buscándote. Toda la vida mandándote mensajeros. Todos los días hablándote por el Espíritu. Todos los días tocando a la puerta. Todos los días cortejándote. Dándote palabras proféticas. ¿Cuántos mensajes te he dado? Y tú, que me alcance. Ah, está bien. Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Y el Señor conoce el corazón humano. Yo he visto cosas en las relaciones matrimoniales, en la consejería, terrible. Personas, ah, que yo no lo quiero, yo no lo amo. Hasta que se va. Y cuando está con otra, ay, ay, yo no sabía que lo amaba tanto. Ay, ay, ay. Lo menospreciaba, lo maltrataba, no lo quería. Y ahora como está en los brazos de otra, entonces ahora sí sabes cuánto le amabas. ¿Por qué esperar llegar al extremo para una cosa tal? No, no. El Señor ha hecho lo indecible detrás de nosotros, buscándonos, hablándonos, tocando la puerta. Respondamos a la voz del amado. Dice, buscadle mientras se está acercando. Cuando Él está ahí hablando a tu corazón, cuando Él está ahí buscándote, te despierta por la mañana, ve, búscame de madrugada, te está descuidando, muchas cosas se tienen turbadas, ya no tenemos intimidad. El hermano Eleazar, días atrás me sacudió con una pregunta. Estaba hablando de la iglesia y él me dice, ¿tú crees que un matrimonio puede mantenerse toda la vida sin relación íntima? Y me dejó pensando, dije, así es la iglesia. La iglesia no puede mantener una relación con el Señor permanente si no tiene intimidad. No puede. Una cosa es presencia y otra cosa es intimidad. El marido puede estar todos los días en la casa, durmiendo al lado. Tengo su presencia, pero no tengo intimidad. No dura el matrimonio y se daña la relación. No sé por qué. Así lo hizo Dios. A veces servimos y servimos y estamos ocupados en la obra del Señor y no en el Señor de la obra. Estamos como Marta, muy preocupados por un montón de cosas y no atendemos al amado. No tenemos tiempo de intimidad con él. Entonces se daña la relación y después pasan muchas cosas que son tristes. Pero gloria a Dios por esta promesa. Dice, yo voy a hacer algo nuevo, algo diferente, algo que voy a crear. Me gusta la palabra ahí. Voy a crear algo nuevo. Que mi Dios es un creador. Cuando algo no existe, Él lo crea. Amén. Aunque no se haya hecho antes, lo voy a hacer. El patrón es que yo siempre te busco. Ahora tú me buscarás a mí. Aleluya. Yo pregunto, ¿tú sabes lo que Dios te quiso decir hoy aquí? ¿Tú estás dispuesto, dispuesta a recibir este mensaje con todo tu corazón? ¿Tú crees que este mensaje puede cambiar la forma que tú te relacionas con el amado?
porque yo no voy a terminar este sermón, porque ya se terminó el sermón. Estas palabras tienen que penetrar, porque Dios las trajo para ti, para mí. El Dios del cielo quiere sembrar primeramente en ti este mensaje. No importa lo lejos, lo extraviado, extraviada que tú estés. No importa cuán lejos tu corazón esté de Dios. Él dice: yo voy a crear algo nuevo. Y es que el patrón es que yo siempre te he buscado a ti. Ahora te voy a dar un nuevo corazón. Voy a poner en ti todo lo mío. Voy a poner amor. Dice que el amor de Cristo fue derramado en nuestros corazones. Y voy a cambiar las cosas de tal manera que tú no vas a poder vivir sin mí, te dice Dios. Dios te trae a Él. Y tú rodearás a Dios. Y esta vez tú lo buscarás. Y lo buscarás con todo tu corazón. Que Dios te bendiga. Aprovecha la presencia del amado ahora en tu vida. Hoy que te toca la puerta y hoy que te llama. Entra en amores con Él. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.